Santelli Echeverría. César está con el ministro de Copeco, el ingeniero Gabriel Rubí. ¿Por qué realmente han tomado esta decisión? Cuando el hombre lo que hizo fue trasladar los datos, bueno, de Copeco a la Secretaría de Finanzas. Pero las explicaciones en este momento. Muy buenas noches. Adelante, César. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, en estudio principal de Impacto BTV. En este momento, el ministro comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, hablando sobre esta suspensión de algunos funcionarios de Copeco. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Este día hemos tomado la decisión de dar una muestra contundente en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, de suspender a algunos empleados, algunos colaboradores de Copeco, de la parte administrativa, producto de todos estos comentarios que se han levantado a través de las redes sociales. Y hasta este momento, pues, no hay nada más que hablar en cuanto a lo que ellos hicieron o no hicieron, sino que sencillamente la suspensión es para facilitar el proceso de auditoría. Y pues también que tenemos al Tribunal Superior de Cuentas trabajando aquí desde hace varios días, que puedan hacer su trabajo tranquilamente, que lleven bien su proceso de auditoría y que cuando ya nos tengan el resultado de esta auditoría, bueno, pues si haya que tener que tomar alguna medida contra alguna de estos funcionarios, pues que se tome con todo el peso de la ley. Son 4 personas, ¿verdad? Porque tenemos una limitación de personal en Copeco, porque todos estamos en otras actividades. Entonces, básicamente, al personal que estaba en el área administrativa, que únicamente habían quedado 4, pues ellos 4 han sido. Y nosotros esperamos que le demos también el espacio a todos ellos de no caer en la difamación. Esperemos que para el día de mañana, esta semana, no es un tema de presionar a nadie, es un tema de que trabajen tranquilos. Nosotros estamos claros de cuál es el camino que llevamos. Y en ese sentido, pues, no vamos a presionar al Tribunal Superior de Cuentas para que nos pueda dar el resultado de la auditoría. ¿El procedimiento que realizaron ustedes en la compra de todos estos equipos fue transparente? Bueno, recuerde que ese es un tema administrativo y que se ha llevado. Yo pedí una consulta sobre ese caso específicamente y me la dieron. Yo la vi que está bien, sin embargo, pues, debemos esperar que el Tribunal Superior de Cuentas nos dé ese resultado. Hasta este momento, pues, todo ha estado bien, pero no podemos permitir que haya injerencias en esa investigación, en esa auditoría que se está haciendo. Bien, ya ustedes han escuchado al ministro comisionado Gabriel Rubí sobre este proceso de investigación y la suspensión de algunos funcionarios al interno de la administración de Copeco. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal. Buenas noches, compañeros.